que estamos en caballería, de más está decirlo, de la policía. Están por cumplir 159 años y yo ahora lo que ustedes van a ver va a ser excepcional, pues tengo que bajarme. Sí. ¿Sí? me acerco, por favor. Bueno, ahora sí me voy a llegar. Le pido al suboficial Javier que sostenga el micrófono, así me puedo bajar. Gracias, Javier, Guarda, Edu. No la tiene clara. Claro, sí. Ale, sí. Se acercó a... Me bajé, muchas gracias. Después le vamos a hacer una demostración porque aquí en Caballería, que están cumpliendo 159 años, esto es el 16 de noviembre, pero el 14 va a haber actividades y, ¿por qué no? Acercarnos y poder hablar con los jefes y también quién es el subjefe o de la división aquí de Caballería. Estamos hablando de... el comisario inspector Gustavo Gerardi, que es jefe de Departamento de Caballería, y el subcomisario Daniel Vijarra, jefe de la División de Caballería. Bueno, jefe, gracias por atendernos. 159 años de caballería. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, así es, 159 del aniversario. No es poco, es una de las divisiones más antiguas de la policía. Así que, como usted bien lo dijo, este 16 estamos celebrando un aniversario más. Pero también el día martes 14, queremos, entre una de las tantas actividades que teníamos previstas, realizar la primera exposición, caballería, y la queremos hacer en Campo La Cruz. ¿Para qué? Para tener un campo abierto con buenas dimensiones y para que sea accesible para todo el público, porque la intención es buscar ese acercamiento con la comunidad para que conozcan nuestras tareas. Bueno, la verdad que acabo de subirme y es maravilloso. Realmente esto me imagino cada vez que ustedes lo hacen. Ahora me decían, la conducción, por ejemplo, de los caballitos no se hace con las manos, sino con las piernas, ¿no? Sí, es un trabajo conjunto, digamos, de manos y piernas. Nosotros al trabajar y realizar los distintos servicios de seguridad, y las manos las necesitamos para una u otra cosa, y bueno, y se realiza el trabajo girar con las piernas, digamos, a través de los auxiliares, que serían los espuelines, y bueno, el animal, por supuesto, es entrenado, amansado de esa manera, que trabaje con las piernas también, no solamente con la cabezada o los frenos que les sabemos llamar. Claro, uno tiene que pensar que ustedes tienen que llevar armas, tienen que llevar algo, algún elemento como para detener, por ejemplo, algún delincuente. ¿En qué ámbito se necesita caballería para actuar? Nosotros trabajamos, el trabajo principal nuestro es el tema de prevención y de erradicación de los animales sueltos. Creo que es uno de los principales ámbitos donde trabajamos. Y después lo de seguridad, importante, el tema de cancha, el tema de evento masivo, y bueno, ahí es el trabajo, digamos, de ordenar la fila, y más en la cancha, digamos, donde generalmente no se respeta la fila, y bueno, ahí entra la caballería. Y si es que hay algún incidente en grupos antagónicos, que empiezan a arrojar elementos, bueno, ahí también trabaja caballería.